¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último, el principio y el fin, el encargado de la creación y creador de todo. Él es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será, inamovible, sin cambios, el invicto, el infalible. Él fue herido en nuestra sanidad, fue traspasado en su dolor. Él ha muerto y trae vida, Él ha resucitado y trae poder, Él reina y trae paz, y hermano, su misericordia es eterna. El mundo no lo puede entender, los ejércitos no lo pueden derrotar. Nerón no lo pudo aplastar, Hitler no pudo silenciarlo, y ese sincro no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Él es amabilidad, gentileza, Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte y poderoso, el puro. Sus caminos son altos y su mundo es eterno. Su voluntad no cambia, Él está en mí, Él es mi Dios. Él es mi redentor, Él es mi salvador y mi Señor. Y Él, hermanos, gobierna mi vida. Dios les bendiga.